pero yo entiendo que esto tendría que ser pues de septiembre para adelante, ¿no? Antes Porque de terminar el año. sí, creo que sí, eso sí, sí creo que está en esa condición. Le conviene a todo el mundo, le conviene al CENTE nacional, le conviene al CENTE local, le conviene al magisterio en lo general. Yo creo que es una situación, digo, conviene, ¿por qué? Porque siempre conviene ir haciendo los relevos en cualquier situación. Nosotros aquí en el Congreso, en septiembre, 15 de septiembre, habrá una renovación, digo, superior al se van a quedar 9, pero 18 llegan nuevos. Entonces, esa es la parte que tiene que ver. En el CENTE igual, posiblemente algunos repitan en algunas situaciones, pero pues la mayoría posiblemente pueda estar cambiando también ahí, y bajo un sistema distinto que va a ser el voto universal también. Ya empiezan las situaciones y uno no puede dejar de verlo, de notarlo, ya donde ya, pues ahora sí ya pasó la parte electoral que quitaba, digamos, el foco de estas situaciones, y ya pues son las campañas o las precampañas, en este caso ya, digamos, precampañas que tienen que ver en esta situación. Pero repito, yo saludo mucho esto porque hoy sí vamos a conocer ya una planilla completa de alguna manera cuando esto venga. Anteriormente, todos los procesos anteriores, era una persona y ya después se hacía la composición en la reunión de delegados, se hacía la composición. Hoy no. Hoy la situación es presentar una planilla y decir, a ver, va adelante esta maestra, este maestro, y van con él. Que sí tengo que saludar esto, tengo que agradecer que vayamos avanzando en ese sentido. O sea, que sepamos con anticipación por quiénes vamos a estar votando las que estemos en ese momento, en esa condición. ¿Sí? Del 2023, entonces, tiene un poquito más de un año que venció y pues por diferentes cuestiones se ha ido yendo ahí. Pero viviendo los extras esta dirigencia. la situación es, con cierta justificación, así ha sido, la parte es esa, y afortunadamente, volvemos a decir, no va en otro sentido, el magisterio de Aguascalientes sigue siendo responsable. Es responsable y sigue trabajando en lo que le toca hacer.